Hola a todos los que están del otro lado, ¿cómo están? Me van diciendo si se escucha, me van diciendo si me ven bien, si la señal está bien. Estoy subiendo el volumen. En 15 minutos estamos comenzando con el vivo. Debbie, ¿me escuchás bien? ¿Sale el sonido? Bárbaro, gracias, Mari. Hola, Eli. Hola, Juan. ¿Cómo están? Vicky. Bueno, ¿la señal está bien también? Bárbaro, vamos a dar un ratito de tiempo a que se vaya conectando más personas porque dimos como horario a las 16. Ah, se corta, ¿qué se corta? ¿El sonido? ¿La transmisión? ¿Qué se corta, Vicky? ¿A alguien más se le corta? Ah, ok, bueno. Gracias, Mari. Entonces, Vicky, fíjate tu señal. Ponete en un lugar donde tengas más señal. Bárbaro, vamos a dar unos minutitos a que se sigan conectando. ¿El sonido no va con la imagen? ¿A quién más le pasa que el sonido no va junto con la imagen? Puede ser una cuestión de conexión también. Ah, bueno, Eli, gracias. Hola, Juana. Bien, vamos a dar unos minutitos. Ajá, sí. Sí, Mari, Victoria, Mari te dice que te fijes que puede ser tu conexión porque se escucha, ella escucha y ve bien. Capaz estás viendo el comentario. Gracias, Juan. Hola a los que se van conectando. Ay, con un vasito de agua. Bien, Vicky. Yo sigo hablando a ver si seguís viendo que te pasa esto. Los Ángeles. ¿De dónde están viendo? ¿De qué localidades? ¿Todos de Buenos Aires?
Pinamar, Santa Fe. Qué lindo. Berazategui, Domínico Avellaneda. Qué lindo. Ezeiza, Valeria, bienvenida. Juan Gallero. ¿Qué es eso? ¿Ya es Dock Sud o es Dock Sud, ¿no? ¿O es Crucecita todavía? No voy a dar la dirección exacta. Bienvenida, Vivi, gracias por sumarte. Virgi, bienvenida. Avellaneda, Domínico. Hola, Virgi. ¿Cómo escuchas, Virgi? ¿Cómo ves? ¿Cómo está la señal? Crucecita, dice Juan. Bien. Bueno, en 5 vamos a arrancar, ¿eh? Sandra. Buenísimo, gracias. La señal entonces en el centro de Avellaneda sale bien. Bárbaro. Ya vuelvo. Los dejo con la tapa del libro para los que no lo conocen. Hola Gaby. Bueno, bárbaro. Vamos a esperar un ratito más. 4, 4 y 5. Comenzamos. Gracias por estar ahí. ¿Quién más? ¿De dónde están mirando? Vanessa, bienvenida. Están de Rosario. Me dijeron de Pinamar. Hola, Emilce.
Emilce, mi coordinadora de equipo, Espacio Cuenco presente. Está Virginia también, quien dirige Alma Calma en Avellaneda. ¡Qué lindo! ¿Cuántos colegas? Hola, Vane. Vane, danzaterapeuta. Hay familias, hay profesionales, hay amigos. Qué lindo. Vera, mi pacientita, hermosa. Y yo a ustedes, Pau. Quilmes, qué lindo. Luisa, mamá de Joaquín, mi paciente, bienvenida. Jujuy, María Belén. Qué lindo. Un sueño pendiente, ir a conocer tus pagos. ¿De dónde más? ¿De qué otros lugares se están sumando? Martín. Martín y Gaby, que son papás de Donato. Bienvenidos. Y por allá por Jujuy, ¿cómo sale la señal, la imagen, el sonido? Sofía, bienvenida. Pochi. Cami, futura docente de nivel inicial, qué lindo. Formosa. Ay, qué lindo el norte. Muy bien, María Belén. Si en Jujuy se escucha bien. Mariana de Quilmes, bienvenida. Qué lindo, gracias a todos ustedes por estar. Meli, te adoro, Meli. Bueno, vamos a dar unos 5 minutitos más. El horario que habíamos dado eran las 16 horas, así que ya son. Vamos a dar unos 5 minutitos más para todos los que se están sumando en este momento. Los dejo con la tapa del libro un ratito más. Solano, Wilde, bienvenidos. Bueno, les cuento que es el cumpleaños de mi papá, del señor Mastrangelo. Pa, te mando un beso desde acá, te amo.
Por suerte lo tengo cerquita y lo estoy asistiendo porque es adulto mayor, así que le voy a poder dar un beso en el día de su cumpleaños y un abrazo. Pero bueno, mamá de Mateo, Mirta, Mirta mamá de Mateo, bienvenida. Mateo además tiene síndrome de Asperger. Sami. Gracias, Vané, por el saludo a mi papá. Merlo, Buenos Aires, docente de nivel inicial y psicopedagoga. Bienvenida. Vero, mi compañera de equipo. Gracias, Emi, por el saludo para Don Mastrangelo. Lanús, presente, qué lindo. Buenos Aires, vamos. Miriam Rodríguez, bienvenida. Gracias, Ro, por el saludo a mi papá. Gracias, Luisa. Le voy a hacer llegar los saluditos. Gracias, Martín. Uruguay, trascendimos las fronteras. Bienvenida. Hola, Berazategui, mi segunda casa. Vale, mamá de mi pacientito. Beso a la familia. Cari, compañera de equipo. Hola, Vale. Estoy emocionada que nos fuimos bien, bien, bien al norte con esta transmisión. Y trascendimos fronteras y nos están viendo desde Uruguay también. Maravilloso. Maravilloso. Bueno, si les parece, Santi Gallero de Avellaneda. Víctor. Bienvenidos. Si puedo, los voy saludando uno a uno para que no sea tan aburrido esperar a que todos se puedan conectar. Igualmente, en un minutito ya lanzamos también por respeto a los que se conectaron temprano. ¿Sí? Gaby Mastrangelo, Darío Mastrangelo, Noé Mastrangelo, Antonella Mastrangelo. La familia también ahí. Vamos. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Lore, mamá cultiva. ¡Mua! Bueno, se me había cortado la transmisión. Espero que sigan todos ahí. ¿Vane, se escucha? Son cosas que pueden pasar. Se había cortado la transmisión. No sé qué pasó. Vamos de nuevo a conectarnos todos de nuevo y ya arrancamos para no perder más tiempo. Bueno, bien.
A ver ahora. Ahí va bien. Esperan un segundito más. Hola, Lau, Sofía. Ahí está, Gaby. Era una cuestión, sí, de que se me llenó la memoria. Ya lo estoy solucionando. Hola, Alicia. Ojalá se vuelvan a poder conectar todos. Quilmes presente. Bárbaro. Será una cuestión de almacenamiento. Creo que ya lo pude solucionar. Si se llega a cortar, ustedes espérenme que yo vuelvo a intentarlo. Le damos 2 minutitos a las personas que se deben estar volviendo a conectar. Sí, ya estoy viendo a todos de nuevo. Voy a vaciar un poquitito más. Ténganme paciencia. Gracias, Cari. Bueno, ya somos de nuevo casi los que estábamos conectados. Así que vamos a dar inicio. Bueno, quiero primero comentarles que esta charla que les voy a dar es sobre autismo y juego. Y si bien sabemos que con los niños lo más motivante es jugar, yo lo quiero hacer desde una mirada existencial, ¿no es cierto? Para poder hablar de este tema, del autismo, del juego, y hacerlo desde un abordaje existencialista, lo que quiero hacer primero es ponerles para que vean un videíto y que me digan qué les parece. En realidad, vamos a ver este videíto que les voy a mostrar. Es para que lo pensemos juntos y después de esto ya sí comenzar con hablar de autismo y juego. Bueno, los voy leyendo, por eso me pierdo. Creo que estamos casi todos. Les voy a poner el videíto. Me van diciendo si se ve y se escucha bien el video. Tan estrecho. ¿Sabe? Tienes que aprender a aceptarlo y eso es todo. Quédate quieto. Estoy incómodo. Por más que pelees, no llegarás a ningún sitio. ¡Adáptate! Supongo que tienes razón. Mi infelicidad es mi propio esfuerzo. Por supuesto, el problema no es el mundo, eres tú. ¡No te acerques! ¿Qué hice? Seguro que algo terrible. Tenemos que arreglarlo cuanto antes. Bueno, quería compartir con ustedes este videíto porque vamos a hablar de autismo, de juego, desde una mirada existencialista. Cuando son el autismo y el existencialismo, son dos teorías que nunca antes se habían articulado. Por eso es el desafío de haber escrito este libro, ¿no? En función de una mirada totalmente novedosa. Para poder escuchar y para poder por lo menos ponernos a pensar y para mí, para ponerme a hablar de esto, lo que tenemos que hacer es salir de la caja en la que estábamos, donde
Todas las teorías coinciden en ciertas cuestiones, otras refutan las otras teorías y se imponen con la suya, ¿no? Permitámonos, como pasó en el videíto que les mostré, romper la caja y dejar entrar la luz y salir de la caja para poder hablar de dos teorías que nunca antes se habían articulado. Bueno, en función de esto les quiero decir más o menos qué es el existencialismo. El existir viene del verbo existiere, que quiere decir salir, emerger, renacer, que es justamente lo que nosotros buscamos con las personas con autismo y con discapacidad, ¿no? Ese trascenderse. También vamos a hablar del ser, o sea, el existencialismo está muy enfocado en la esencia, en el ser de cada persona. Por eso es que digo siempre que cuando tengo un paciente adelante, no estoy teniendo un diagnóstico, estoy teniendo una persona enfrente mío y cada persona con su individualidad y con sus características. No todas las teorías, no todos los libros, no todo lo que leemos van para las mismas personas y de la misma manera, ¿sí? Porque somos todas personas con nuestra diversidad, nos pasa a todos nosotros. Entonces, bueno, partiendo de que existir, el existencialismo habla de existir y existir tiene que ver con fluir, con emerger, con renacer, con abrirse hacia un mundo y a los otros, es desde ahí desde donde me quiero parar para hablar del juego en el autismo. Voy a hablar muy rapidito del autismo porque creo que todas las personas que están acá conectadas están interesadas en el tema. Se sabe que es un trastorno del espectro autista hoy en día, llamado espectro justamente por la variabilidad de signos y síntomas, justamente porque ninguna persona es igual a otra a pesar de compartir un diagnóstico, en el caso de que lo necesitemos, porque sí lo necesitamos para la cobertura de las obras sociales, lo necesitamos para saber qué herramientas podemos utilizar, pero ya les digo, siempre tratando de salir de la caja, ¿no? Esas herramientas que nos permitan fluir a nosotros también, ese fluir comunicacional con el otro, que no sea rígido y estructurado y adherido a los libros. O sea, acá atrás hay una biblioteca. Cuando tengo una persona, la biblioteca se me viene encima. Tengo una persona adelante. Esto es lo que quiero que vayamos tomando justamente con el videíto que les acabo de mostrar de la caja, ¿no? Que vayamos tomando ese concepto. Y persona, bueno, la persona se va construyendo. ¿La persona se va construyendo cómo? La persona se va construyendo a partir de los otros. Imagínense que si fuéramos nosotros solos en el mundo, ¿cómo sabemos qué somos y quiénes somos si nos están devolviendo? La mirada del otro nos está devolviendo quién realmente nosotros somos. Desde que nacemos, miramos a los ojos, primero a mamá, función, ¿no? Quien cumpla la función de mamá, papá o función, quien cumpla esa función de papá. Y ellos nos están devolviendo algo con la mirada, nos están devolviendo amor, nos están devolviendo cariño, nos están haciendo dar cuenta que acá estamos, que somos nosotros. Entonces siempre necesitamos de un otro. Justamente para poder desarrollar y crear nuestra personalidad. La corriente existencialista dice que las personas son seres, en esencia, abiertos al mundo. Por tomar a Heidegger, que es un filósofo existencialista, dice que la persona está arrojada al mundo y que está arrojada como posibilidad. ¿Como posibilidad de qué? ¿No es cierto? ¿Como posibilidad de qué estamos arrojados cada uno de nosotros al mundo? Entonces somos un ser libre, abiertos al mundo y en consecuencia abiertos a los cambios. Somos todos personas, más allá del diagnóstico que tengamos, somos todos personas. Entonces el existencialismo se basa en eso y toma la esencia, lo que nos hace ser pura y exclusivamente persona. La persona se va construyendo ¿cómo? Con su existir. ¿Qué era existir? Era emerger, era fluir. Era este ida y vuelta con los otros. Entonces, nuestra persona la vamos construyendo con ese fluir con los otros, ¿sí? Nuestra persona y nuestra personalidad. ¿Nosotros existimos? ¿Ahora todos los que estamos acá existimos? Sí, existimos. ¿Las personas con TEA existen? Sí, existen. ¿Las personas con discapacidad existen? Sí, existen. Entonces, por lo tanto, todos
podemos enfocarnos en la esencia de ese ser que tenemos adelante y que está empezando a construirse mediante su existir y mediante su fluir comunicacional con los otros y con el entorno, yendo hacia el mundo. Para ello nos vamos a parar en las potencialidades de esa persona existente. Sabemos que todos tenemos déficit y todos tenemos potencialidades. Entonces vamos a tomar a la personalidad, acá les voy a mostrar la página 62 de mi libro, como una persona estratificada, ¿no es cierto? La persona con estratos, vayan diciéndome si se ve bien. Tenemos el estrato biológico, que sería lo que somos físicamente. Tenemos el estrato psicológico, que es lo que va dando cuenta de un consciente y un inconsciente, de nuestra conciencia y del inconsciente. Tenemos un estrato espiritual, con esto nos referimos a lo que podemos llegar a ser. Tenemos un estrato existencial. Y tenemos aquí arriba, del estrato existencial, ya les hablé de existencia. Acá, a ver, limpio un poquito la cámara. Me están diciendo que muy bien no se ve, así que limpio la cámara, permiso. Ahí está. Arriba de todo tenemos la trascendencia. Ahora creo que se ve mejor. Esta es la persona estratificada. ¿Sí? La persona está compuesta por muchos estratos. Esto es lo que quiere decir el gráfico de la página 62 de mi libro. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de trascendencia? Por volver al autismo, al TEA, o a la persona con discapacidad. Estamos hablando de autotrascenderse. Entonces vamos a enfocarnos en esa persona libre. ¿Libre de qué? Libre de ser y libre de existir. ¿Y libre para qué? Libre para autoconocerse y para autotrascenderse. Entonces pongamos que hablamos del diagnóstico, que hablamos del TEA. Esa persona con TEA va a poder trascender incluso el diagnóstico si nosotros no nos enfocamos en los déficits, si nos enfocamos en todas las potencialidades que tiene ese ser que tenemos adelante. Y nos despojemos nosotros de saberes previos, pongamos entre paréntesis toda la teoría, toda la biblioteca, como les mostré, pongamos todos nuestros saberes previos entre paréntesis y seamos, con esa persona que nos viene a ver, una pareja existencial. Somos dos seres existentes con esencia. Entonces, ahora sí, ¿por qué propongo el juego? Porque el juego es justamente sinónimo de creatividad. Cuando estamos jugando, acá ya no hablo solo de niños, ¿no? Hablo de personas de cualquier edad. Cuando estamos jugando, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando, ¿no? Estamos dejando fluir, estamos siendo hacia los otros, nos estamos abriendo. Acuérdense, existiere, fluir, abrirnos hacia el otro, emerger hacia el otro. Eso estamos haciendo cuando estamos jugando. Y ahí, en el juego, es justamente donde el niño puede. Ahí en el juego es donde están todas las potencialidades. Puede explorar, puede crear, puede descubrir el mundo que los rodea. Para poder ser, tenemos que ser seres siendo con otros. Entonces, mientras el niño está jugando y nosotros le proponemos el juego, porque primero la motivación va a ser extrínseca, va a venir desde afuera. Sabemos, sobre todo en personas con TEA, que sí hay motivación, pero es nuestro desafío poder encontrarla, poder saber cuál es su motivación. Si hay algún interés restringido que nosotros podemos tomar como para captar su atención, la mirada, el valor de mirarnos a los ojos. Y entonces a partir de ahí, a partir de esa motivación, poder motivarlo a que quiera estar con nosotros, a que quiera ese intercambio con el entorno y con el mundo, a que pueda además, porque a veces quieren, pero no pueden. Entonces, por eso el juego, por la capacidad que tiene el juego de capacitar, de crear, de experimentar, de explorar, de crear, incluso hasta de sanar. Entonces hablamos del juego como una experiencia de libertad. Queríamos un ser libre, un ser libre para ser, un ser libre para conocerse y para autotrascenderse. El juego también permite la ficción, entonces ahí estamos creando.
El juego implica acción. Estamos poniendo a nuestros niños en acción. Es un elemento de expresión, de descubrimiento. ¿De qué? Del entorno, pero de sí mismo también. Cuando nosotros tomamos su interés restringido, para quienes no sepan lo que es un interés restringido, son actividades favoritas de un niño. Por ejemplo, que el niño vaya en auto de la casa a la escuela contando cuántos autos amarillos vio y memoriza, porque tiene una memoria excelente, cada patente, cada marca de auto, ¿no? Entonces ese es su interés restringido. Por ahí cuando estamos, podemos aprovechar eso como para empezar a comunicarnos y empezar a ponernos en su lugar, ¿no? Teoría de la mente, poder ponernos en el lugar del otro y pensar que si eso lo está motivando, algo bueno debe tener. Entonces, primero acercarme yo como el adulto que estoy frente a ese niño, a sus intereses y a lo que a él lo motiva, para encontrarle yo también la motivación de eso mismo y de poder ayudarlo. Se va a sentir comprendido, se va a sentir acompañado. Entonces no nos perdamos la oportunidad de aprovechar los intereses restringidos. Enseguida tendemos a querer correrlo de ahí y que tenga otras actividades, que sean más funcionales, que le sirvan más para la vida. Sí, perfecto, sí, tenemos que vivir en sociedad, tenemos que ser seres adaptados, coincido. ¿Y qué hacemos nosotros para adaptarnos a sus intereses y a lo que a ese ser único, individual, le hace bien? Recién hablaba de espectro por la diversidad que tiene cada persona, hablamos del juego, de lo que no hablé es de los diferentes niveles que hay en el TEA, hay un nivel leve, un nivel moderado, un nivel severo. Nosotros iremos viendo frente a esos niveles cuáles son los desafíos que nos presenta ese niño y los desafíos que nosotros podemos presentarle como para interactuar. Pero lo que les aseguro es que el juego es interacción y comunicación. El juego del uno a uno, ¿no? El juego del cara a cara, porque también tenemos las pantallas. Ahora, en estas épocas de aislamiento, le estamos dando un uso un poco más funcional también a la pantalla, que es poder comunicarnos así como nos estamos comunicando ahora. O también les ofrecemos a los chicos que por ahí puedan ver pictogramas, o puedan ver a sus terapeutas, o puedan hacer sus terapias, puedan recibir el material para la escuela. Le damos un uso funcional. El tema es que la pantalla no tiene que ser para que el chico esté entretenido porque está aburrido. Porque cuando estamos aburridos, estamos entonces en nuestra mejor versión creativa. Pruébenlo. O díganme, después cuando en un ratito abro a preguntas y a dudas, díganme si en este momento de aislamiento no están más creativos. Algunos serán más creativos en la cocina, se pusieron a cocinar. Hecho antes, les surgieron juegos de mesa que antes no habían hecho, les surgió limpiar la casa en rincones que nunca habían mirado, o sea, también eso es creatividad, ¿no? Ahora que estamos todos más privados del contacto con el otro, son justamente las personas con TEA las que nos pueden enseñar y nos pueden ayudar a comunicarse con un otro, ¿no? Estar desde el aislamiento a la comunicación, esa transición. Ellos son los que más clara la tienen en eso. El juego en el desarrollo típico empieza, por supuesto, en la díada madre-hijo, cuando se miran a la cara, cuando, lo que decía antes, cuando la madre mira, devuelve con la mirada que ese chico está, que existe, que le dice palabras cariñosas, que lo acaricia. Entonces empieza el niño a sentir interés por ese otro y entonces, en consecuencia, interés por el mundo. Interés en la vinculación, en la comunicación. Después la comunicación viene a ser más compleja, por ahí con la triangulación, con ideas emocionales, teoría de la mente, lo que les hablaba recién, que está afectada en las personas con TEA, que es poder ponerse en el lugar del otro e intentar sentir lo que el otro está sintiendo en ese momento, o descifrar caras de enojo, o cara de fastidio, o cara de alegría, y poder decir, esto que está haciendo le está gustando, o esto que estoy haciendo no le está gustando nada. Eso es teoría de la mente, ¿no? Poder descifrar las emociones de un otro sin estar transitando las uno. Entonces hablamos de ideas emocionales, de a esta persona le puede estar pasando algo, y estamos también hablando de pensamiento emocional, de esto de poder ponernos en el lugar del otro y saber lo que está sintiendo. Todo esto que les estoy diciendo sucede en el juego, en el desarrollo típico. Ahora les hablo un poco del juego en personas con TEA. El juego en personas con TEA tiende a ser estereotipado. ¿Qué es estereotipado? Repetitivo,
Se elige el mismo objeto. En algunos casos, estoy hablando de diversidad. Esto puede darse o no darse. En todas las personas, en algunas personas, o puede darse en los tres niveles o en alguno de los niveles. Además, quiero aprovechar, yo voy mechando teoría sobre autismo, quiero aprovechar para decirles que en el espectro autista, aparte de ser un abanico de posibilidades de signos y síntomas, están afectadas principalmente tres áreas. Una es la comunicación, en consecuencia la social, y el área de conducta, comunicación y lenguaje. En los tres niveles se da de diferente manera y entre las personas que comparten una misma dimensión dentro del TEA también se da de diferente manera. Entonces, algunas personas se van a ver más afectadas en el lenguaje, otras personas más afectadas en la socialización, otras personas de manera conductual, pero fíjense que están todas articuladas esas áreas, porque si yo tengo una conducta que no se adapta al entorno, voy a tener problemas sociales. Si tengo problemas en el lenguaje, va a ser un poquito complicado que me pueda comunicar con el entorno. Voy a tener desafíos ahí. Si tengo problemas para sociabilizar, entonces en consecuencia mi conducta va a ser diferente, entre comillas, diferente, pues somos todos diferentes. Y también mi lenguaje va a estar poco desarrollado porque no estoy pudiendo justamente sociabilizar. O sea, si bien las tres dimensiones afectadas están articuladas, lo importante es que se sepa que no con la misma profundidad de afección están cada área en cada niño, persona y ser diferente. Entonces, lo que cuento se puede dar en algunos chicos y en otros no. Hablo de chicos, pero también hablo de adultos, ¿eh? Adolescentes. El juego también puede ser un juego de mesa, puede ser la lotería, puede ser jugar al fútbol, puede ser, o sea, dentro de los desafíos que tenga la persona, se le puede presentar cualquier tipo de juego como posibilidad de expresión, de creación y de comunicación, sobre todo, que es la consigna de esta charla. Bueno, no me quiero extender demasiado. Decía que el juego en TEA tiende a ser estereotipado, que la conducta frente al objeto es repetitiva, por ejemplo, puede estar con una lapicera girándola todo el tiempo y ese es su juego repetitivo. Cuando yo digo que nosotros tenemos, quizás esto no es motivación, sino que puede ser autorregulación, ¿no? Que lo está necesitando para concentrarse y hacer hiperfoco en esto y poder aislar otros sonidos u otras situaciones que están sucediendo en su entorno, que lo están afectando sensorialmente o emocionalmente. Porque cuando decimos que la teoría de la mente está afectada, no quiere decir que los chicos no tengan emociones y no sientan, sino que les es dificultoso reconocer las emociones y expresarlas de una manera adecuada al estímulo. Entonces, volviendo, por ahí tenemos al chico motivado con esto. Bueno, aprovechémoslo. Nosotros queremos que con la lapicera escriba. Y bueno, no, pongámonos a jugar y a girar la lapicera al lado de él, para que nos preste atención en algún momento, va a girar la mirada, se va a dar cuenta que estamos, porque estamos compartiendo algo que a él le interesa. Y eso es lo más importante que tenemos nosotros como desafíos. Poder sentirnos, como dije al principio, una pareja existencial, tratar de entenderlo y poner a funcionar nuestra teoría de la mente para poder acercarnos. El juego suele aparecer generalmente como respuesta y no como iniciativa. Acá vamos de nuevo con la motivación. Por ahí nosotros los invitamos a jugar y ellos van a responder a lo que nosotros les ofrecemos, pero quizás difícilmente nos inviten ellos a jugar. Seguramente si nosotros empezamos a interesarnos por sus intereses, valga la redundancia y acá vale mucho, entonces sean ellos quienes vengan después a proponernos mediante su interés, que lo compartamos con ellos, ¿no? Es lo que estamos buscando, que mediante el juego suceda, que nos imite. La imitación en el juego, en las personas con TEA, está también afectada y desafíos ahí. La dificultad para sostener la mirada, ya decíamos, cuánto se puede decir con una mirada que es muy difícil decir con palabras. Mamás, tenemos muchas mamás. ¿Cuántas de ustedes entienden a sus niños por cómo las mira? Por cómo tienen la mirada. La experiencia me lo dice. Me pasó de llamar a una mamá porque no sé qué le pasa a mi paciente en ese momento, que la mamá lo mire y diga, tiene tal cosa, está llorando en serio o está haciendo un berrinche. Las mamás son las que tienen el timing de lo que les pasa a los chicos y por supuesto que es con el contacto visual. ¿Qué mejor manera que comunicar, de comunicar, ¿no? Que con el contacto visual. Y hay dificultad, como decía antes, en la actividad mentalista.
Con lo cual nos podemos poner a jugar con muñequitos y a esta persona que tenemos frente a nosotros con TEA se le va a hacer dificultoso proyectar emociones en ese juego que está teniendo. Pero ya les dije, las siente, no las descifra. Si no las descifra, es muy difícil que las pueda encontrar en el otro y mucho más complicado que las pueda proyectar en el juego. Pero no es imposible, para eso estamos nosotros como facilitadores, la familia, la escuela y el equipo terapéutico, tres patas que tienen que funcionar juntas, con los mismos objetivos y para un mismo fin, para que esa persona que tenemos frente empiece a ser, como nosotros queremos, un ser siendo con otros. Porque por ahora lo queremos nosotros, pero no sabemos si él lo quiere. Seguramente le encante lo que tenemos para proponerle, porque todo lo hacemos con amor, sobre todo la familia. Bueno, ya les hablé del rol del terapeuta, de verse como una pareja existencial frente a la persona, y también los padres, los hermanos, ¿no? Somos dos seres que existimos, con motivaciones diferentes. Vamos a acompañarnos. Entonces, el objetivo de utilizar el juego es empezar a existir primero en la mente del niño, que pueda pensar en nosotros aunque no nos tenga presente, que puedan decir, pasa que por ahí me comentan las mamás que dicen, vamos a lo de Clide, y no están visualmente viendo una imagen mía, con algunos chicos trabajamos visualmente, no están viendo, pero ya van y se ponen la mochila y saben que van a lo de Clide y al consultorio. Eso es haber empezado a existir en la mente de ese niño. Me nombran y yo ya existo en su mente, ¿no? Entonces, eso es lo que busco, por lo menos yo, entre las cuatro paredes de mi consultorio con el juego, y es lo que les vengo a proponer. Que lo piensen de esta manera, que rompamos la caja, como estuvimos viendo con el video que les mostré al inicio. Que el niño pueda expresar sus emociones a través del juego y de una manera adecuada a los estímulos, que las conductas empiecen a ser menos disruptivas. Cuando nosotros podamos nombrárselas, aunque sea a través del juego, estamos jugando con Legos. Entonces armamos el dinosaurio y al dinosaurio se le perdió el juguete. Entonces, ¿cómo se puso el dinosaurio? Triste. Le empezamos a nombrar las emociones que tiene ese dinosaurio, ¿no? Ya digo, la motivación desde un principio va a ser extrínseca, va a venir desde afuera hasta que después esa persona pueda expresarla. La motivación está. Solamente hay que motivarla, valga la redundancia de nuevo, para que se pueda expresar y para que nosotros podamos conocer cuáles son las motivaciones de este niño que está enfrente. Buscar la iniciativa lúdica por parte de ese niño, o sea, no solamente nosotros ofrecerle el juego, sino que nos pueda volver a venir a buscar, ¿no? Esto ya lo habíamos hablado también. Tomamos como eje fundamental siempre el valor de la mirada. Y para lograrlo, vamos a permitir esto, que el niño primero elija el juego. Y si ese juego es repetitivo, como estábamos hablando después, nos sumamos a este juego y más adelante le vamos a dar una forma diferente. Podemos empezar a girar un trompo. Entonces estamos utilizando los objetos de una manera más funcional y más adaptativa, ¿sí? Presentar reglas después, saber que ahora te toca a vos y después me toca a mí, el juego por turnos, ahora girás un ratito vos y después giro un ratito yo, y que él nos conecte, nos mire, que nos pueda esperar, porque quiere el objeto, lo que lo motiva es el objeto por ahora. Después vamos a hacer nosotros su motivación. Apoyar la participación activa social, lo que les decía, todas las patas son fundamentales frente a esa persona que queremos que se una a nosotros socialmente. La escuela, la familia, el equipo terapéutico, todos tenemos que trabajar en conjunto. El contexto familiar es el que ayuda primero y principalmente porque es quien más conoce al niño, a que empecemos a conocerlos los terapeutas y la escuela. Apoyémonos en las familias, pero también que las familias se sientan que se pueden apoyar en nosotros. Entonces, bueno, como conclusión a esta charla, lo que les puedo decir es que propongo el juego como apertura hacia el mundo que rodea a la persona con TEA, como posibilidad de creación, como posibilidad de descubrimiento, y que el niño con TEA empiece a ser una persona creando. ¿Creando qué? Creándose. Creando su personalidad
conectándose con su esencia, con su ser, porque como dije al principio, es un ser existente. El juego es conexión, entonces es conexión interna y externa. Y mientras va construyendo su personalidad y se va conectando con su ser, lo vamos a empezar a ver como la persona estratificada que es, con cada uno de sus estratos, y poder abordarlo desde ahí, de acuerdo a los desafíos que presente nuestro ser único, individual, que tenemos enfrente. Como les dije al principio, un ser arrojado al mundo como posibilidad. Todos nosotros estamos arrojados al mundo como posibilidad. ¿Como posibilidad de qué? Vinimos a descubrirlo. Ayudemos a nuestro niño con TEA a través del juego a poder encontrar la posibilidad de su ser siendo con otros. Bueno, hasta acá es lo que yo quise transmitirles. No quiero aburrirlos. Quiero abrir a preguntas, si quedó alguna duda, si tienen ganas de aportar algo. Esto de articular el existencialismo con el juego y el autismo es novedoso, o sea, esto no se articuló nunca en ningún lado, con lo cual todavía estoy en investigación, saqué mi primer libro, no va a ser el último, porque hay muchas cuestiones más que seguir investigando. Y para eso, por supuesto, les pido a ustedes opiniones, dudas, todo lo que puedan aportar es sumamente útil para mí. Estoy en plena investigación. Esta articulación surgió de mi tesis, puesta después en práctica en consultorio, y al ver los resultados positivos, se transformó en libro y en ganas de seguir investigando. Así que bueno, espero sus preguntas. Acá estoy. Gracias, Nan. Me alegro. El otro día salí en una radio que se llamaba Salud en Zapatillas. Eso es lo que intento hacer, ¿no? Calzarme la zapa y poder ponerme a la par de todo el mundo. Porque yo sea una profesional experta en la temática, no tengo por qué usar tanto tecnicismo tampoco. Incluir a niños neurotípicos con niños con TEA. Bueno, por supuesto, siempre pongo el ejemplo, gracias Alicia, de acá de Avellaneda, que en las gestiones que hay de políticas públicas se hicieron plazas adaptadas. ¿Adaptadas a quiénes? Adaptadas a las personas con discapacidad, supuestamente. Cuando todos pasamos por esas plazas, vemos a los chicos neurotípicos estar jugando en las plazas, y entonces decimos, ¿quién incluyó a quién? O sea, gracias a las personas con discapacidad que se hicieron esas plazas y que se están incluyendo las personas neurotípicas. Mira, Pochi, Gauna, te voy a responder a vos. Los juegos y las actividades que puedo recomendar en un inicio serían basadas, como dije antes, en los intereses del niño. Si vos ves que a él algo lo motiva, los dinosaurios, una lapicera, lo que sea, empezar desde ahí a motivarlo a que quiera jugar con nosotros. ¿No es cierto? Primero sobre sus intereses y después ir transformándolos. Los chicos están, uno de los desafíos que comparten es la intolerancia a los cambios de rutina. Entonces, por ahí, progresivamente, ir transformándoles los juegos en otros que nos parezca a nosotros, que pueden ser más funcionales, ¿no? Así que deja fluir tu creatividad, que te van a salir juegos hermosos, siempre en función de lo que tu niño necesite. Acá me dice la mamá de Laszlo, que nota interés, pero que no duran más de 20 minutos los juegos, sí. Bueno, también es un desafío para nosotros. Eso de poder ir extendiendo los tiempos de juego, ir dándole el tiempo para un descansito que vaya y vuelva, si necesita descargar o si necesita estar con su ser, él mismo, haciendo hiperfoco, porque lo necesitó en ese momento,
Darle ese tiempo y ese espacio y que después vuelva a jugar. Los 20 minutos no los cuentes lineales. Contá la totalidad del juego que adquirió ese nene en ese momento, cuando tuvo que ir por necesidad a regularse. Que corte y que vuelva. Eso es lo que te puedo sugerir. Sí, Cari. Sí, es fundamental que no, que o sea, ellos vienen a ofrecernos, ellos vienen a enseñarnos desde dónde, ¿no? Ellos vienen, eso es fundamental. Cuando tenemos una persona delante, nos viene a enseñar. Bajémonos del taburete. No somos nosotros los que tenemos que enseñarle nada. Nosotros queremos, como dije antes, como sociedad, queremos que sea un ser sociable. Como personas que nuestro pensamiento se ve a través del lenguaje, queremos que hable, queremos que su conducta se adapte a los contextos, queremos. Pero primero miremos qué es lo que quiere la persona que tenemos adelante. Bajémonos de ahí. Así que sí, el juego estereotipado también viene a enseñarnos y a ofrecernos estrategias. Gracias, Cari. ¿Alguna pregunta más? Valeria, el libro está en cualquier sucursal de la LEP, librerías de la LEP o Feria del Libro de la LEP, de toda la Argentina. Podés googlear las sucursales y la que te quede más cerca lo puedes adquirir. Además está en Espacio Cuenco, en Berazategui, y está en Alma Calma, en Avellaneda. Entrando a mi página podés ver las direcciones y los teléfonos. Bueno, esta pregunta que me está haciendo, se me fue el nombre, creo que es Mariana, que es docente, sobre qué juegos, te repito lo que decía antes, vos ya siendo docente sos súper creativa, no lo dudo, todos somos creativos, vos siendo docente sobre todo. Entonces, enfócate en esto que el niño te viene a mostrar, en lo que a él le gusta, en lo que a él lo motiva, y a partir de ahí empieza haciendo esa transición hacia los juegos que a vos te parezcan y te gusten. Entonces empezás a existir en la mente de él, él empieza a entender lo que a vos te gusta y lo que te hace feliz, pero siempre tenés que empezar vos a entender qué es lo que a él le gusta y lo hace feliz, para que tenga ganas de estar con vos y de compartir. Ay, buenísimo. Ese de los colores lo saqué del Simon. ¿Se acuerdan el juego viejo del Simon? Que prendía una luz y había que ir siguiendo los colores. Y bueno, lo hice en papelitos, justamente para que los nenes, hay muchos chicos que tienen fascinación con los sonidos y las luces, y yo quiero correrlos de ahí y que sea un poco más, ¿no? Un intercambio cara a cara, un fluir de a dos, más que con un objeto en el medio. Así que lo de los crayones, excelente, re creativa. Gaby, bueno, ¿cómo manejar la frustración? ¿Sabes lo que se me ocurre hablando de juego? Empezar a ejercitarla con juegos, con muñequitos. Muñequitos que juegan a algo y uno pierde, el otro gana, y muñequitos que en otra cosa es ganador y no en esa pierde, y este que era ganador en otra pierde, ir ejercitándolo mediante el juego también, ¿no? E ir nombrándole las emociones. Uy, perdió. Se puso triste, ya se le pasó, pidió un abrazo, mediante cuentitos, historias sociales, imágenes también, ¿no? Pidió un abrazo y se le pasó. Pero la próxima vez que se juntaron a jugar, ganó y ahora está feliz. Entonces le enseñamos también a registrar las emociones, esas que va sintiendo cuando pierde, por eso se frustra. Entonces se la podemos nombrar, estás triste, o te dio bronca, o te enojaste porque perdiste. Bueno, con los muñequitos, ¿no? Él también. Así que bueno, esa es así, por lo menos trabajo yo las emociones en estos casos, a través del juego. Mientras viene alguna otra pregunta, les aporto una frase
que a mí me gusta mucho y creo que describe sobre todo el desafío que tenemos nosotros cuando estamos frente a una persona con TEA, ¿no? Y la frase es del Principito. El Principito, el zorro le dice al Principito: "Debes tener suficiente paciencia", respondió el zorro. "En un principio te sentarás a cierta distancia, algo lejos de mí, sobre la hierba. Yo te miraré de reojo y tú no dirás nada. Las palabras suelen ser fuentes de malos entendidos. Cada día podrás sentarte un poco más cerca y compartir juntos." Hay más preguntas arriba. Busco, busco, busco. A ver, me las perdí, que me perdí, que me perdí. Ajá, a ver. La posibilidad de su ser siendo con otro, dice Milce, fundamental. Clau, si podés repetirme la pregunta. Virginia fue la que hizo la recomendación de la inclusión de niños con TEA con niños neurotípicos. Gracias, Mari, por las felicitaciones. Gracias, Luana. Gracias, Alicia. Noelia, gracias. Gracias, Cari. Pochi, ya te respondí. Cari, mamá de Lazio, también te respondí. Bueno, creo que a partir de acá respondí todo. Acá me pregunta Virginia, ¿cómo observar el juego y detectar signos TEA? Es la pregunta de Claudia Ruiz. Me traduce Virginia la pregunta de Claudia Ruiz. El juego tiende a ser solitario, repetitivo, estereotipado, ¿sí? Y generalmente cuando nosotros querramos convocarlo a jugar, no va a responder a esa convocatoria. Entonces ahí es donde tenemos que estar atentos. Que no responda al nombre, que no mire a los ojos, que no pueda compartir ese juego o no le interese. Bueno, en fin, señales de alerta frente a las que tenemos que estar atentos y decir, bueno, acá está pasando algo en el desarrollo de este chico. Y lo va a manifestar a través del juego, Claudia. Muy buena tu pregunta. Muy buena. Leandro me dice que su hija Vera le dio un beso a la pantalla porque me vio. Vera es mi paciente. Vera, este beso para vos, hermosa. ¿Cuánto me enseñás? ¿Cuánto me enseñás? Claudia, no sé si te respondí lo que necesitabas. Ver, acá hay otra pregunta. Sí, Mariela me pregunta si hay personas con TEA que llegaron a la adolescencia y no lo sabían. Sí, por supuesto. Generalmente son las personas que antes se llamaban síndrome de Asperger y ahora se encuentran en su dimensión mucho más leve, donde presentan algunos signos de desafíos en lo social. El lenguaje suele ser un poquito retardado, suele aparecer tarde, pero en general aparece todo junto, o sea, me empiezan a hablar con frases de una. Pero sí se pueden detectar intereses restringidos desde la niñez. Mariela, me diste un disparador muy importante, la detección temprana. Cuanto antes nosotros podamos detectar y estar alerta a estos signos y síntomas de los que recién le explicaba a Claudia que podemos detectar mediante el juego, más vamos a poder aprovechar ese cerebro maleable. Nosotros, cuando más chicos somos, nuestro cerebro es más flexible y tiene más facilidad para incorporar todo lo que viene del entorno y para aprender. Quiero hacer una diferenciación, también hay personas, teorías y escuelas que creen que jugar no es aprender, todo lo contrario, jugando se aprende. Entonces el juego también para esto, ¿no? Para la detección temprana, que no lleguen a la adolescencia sin haber podido ser abordados. Acá me dice Noelia, que es mamá de Mateo, de 9 años, que está viendo y dice, hola nena, hola Mateo, hermoso. Qué lindo. Gracias, Samantha.
dice Lisette. ¿Cuánto niño neurotípico para manejar también la frustración, ¿no? Dice hoy en día, y la importancia de esto. La verdad que yo tengo una frase de cabecera, entre muchas otras que tengo, es que a nuestros niños les pedimos mucho más que a los niños neurotípicos. A los niños neurotípicos con problemas de conducta y problemas en la frustración, como no tienen un diagnóstico, una etiqueta, bueno, es chico, y bueno, ya se le va a pasar. Y a nuestros niños con dificultades o con desafíos, estamos todo el tiempo pidiéndoles que sean más adaptativos al entorno. Claudia, primero quiero aclarar algo. Todo lo que sea trastorno o condición son características con las que una persona cuenta, como nosotros tenemos condiciones, para algunas cosas sí, para otras no. Ustedes me están diciendo que les hablo claro, que me entienden. Entonces esa es mi condición, tengo una condición de hablar claro y de transmitir toda la cantidad de libros que me comí de una manera entendible. El Asperger también es una condición, ¿sí? El autismo es una condición, no hablamos de enfermedad. Pero lo podemos saber porque las características que se comparten generalmente es esto, intereses restringidos, que solamente le interese cuántas provincias hay en la Argentina, cuántos países del mundo empiezan con la letra A, cuántos autos amarillos tienen patente empezada con cero, ¿no? Dificultades para sociabilizar, generalmente parecen niños tímidos e introvertidos, pero después llegan a la adolescencia y era Asperger, en realidad. Y es todo el lenguaje que se retrasa, el contacto visual, ¿no? Todas estas son cuestiones para tener en cuenta. Y si en la adolescencia las estás viendo, bueno, consulta, consulta. Para la detección temprana, las pautas principales son estas. Que no responda al nombre. A ver, desde muy, muy, muy temprano, a los 5 meses, en el desarrollo típico aparece la sonrisa social. Miro la cara de mamá o función, cara de papá o función, la reconozco y me río. Eso aparece a los 5 meses. A los 8 meses aparece la angustia de separación. O sea, esa persona que reconocí y que me sonreía porque la veía, se aleja, no la veo, lloro. Estas dos cuestiones no estarían apareciendo como aparecen en el desarrollo típico, cuando una persona está con una predisposición al TEA. Entonces, a los 18 meses, generalmente, es cuando se detecta y a los 18 meses ya hay bastantes más desafíos. No va a responder al nombre, puede tener el lenguaje retrasado, puede tardar para caminar, puede no haber adquirido el contacto visual, etc. O sea, todas estas pautas son esenciales para la detección temprana. Sí, Mariana. Jugando es cuanto más se aprende. Paola me dice que tiene alumnos adolescentes que posiblemente tengan TEA, pero su familia no lo sabe. ¿Cómo abordar a su familia? Dice, desde un lado amable. Por ahí presentándolo, Pao, como desafíos o características de su personalidad. Y si ellos lo notan. Y si ellos notan que eso que vos estás viendo en tu alumno interfiere en ellos, en su vida, qué sé yo, por ahí tenemos a la mamá retándolo todo el tiempo porque es colgado y no le presta atención. Entonces empezar por ese lado, ¿no? Sin etiquetas fundamentalmente, sin hablar de Asperger, sin hablar de TEA, sin hablar, sino diciéndole las características de tu niño o tu adolescente en este caso, me parece que son estas. ¿Vos qué pensás? ¿Lo ves en casa? ¿Qué dificultades trae? ¿Por qué no lo consultas con un profesional? Me parece que sería la mejor manera de orientar a la familia. De nada, Claudia. Ajá, Lauti, me dice la mamá que con el tema de los dibujitos se hizo como adicto, dice ella, a los dibu y que se pone muy mal cuando se le apaga la tele. Bueno, mamá de Lauti, Maruchita. Es un interés restringido. Es un interés restringido. Creo que a partir de eso vos podés empezar a convocarlo
con, vamos a suponer que sea fanático de, ay, no sé, yo soy vieja. Bueno, pongámosle a ver, algo actual, de Barney, actual. Entonces, vos le decís, vamos a dibujar a Barney. Mirá, Barney, se ponen los dos a dibujar. Mirá lo que está haciendo Barney, está jugando con, ¿no? Y otro personaje de esos dibujos que a él lo convoquen, sacarlo un poco de la pantalla y que entienda que puede verlos desde otro lugar también, promoviendo este uno a uno. Primero se va a frustrar, pero es fundamental que él pueda saber que después vuelve eso, que no va a ser en continuado, pero que si él puede jugar conmigo dibujando a Barney, recortándolo y haciendo un como si de Barney, él después puede volver a ver a Barney en la pantalla. Así como un ejemplo, así con todo, ¿no? Cars, bueno, con Cars, ahí está, dibujemos autitos, vamos a dibujar una pista, agarramos unos autitos que tenemos en casa, los dibujamos, si no, a ver quién gana, te juego una carrera, un, dos, tres, ya, cuanto más enfáticos seamos en el estímulo, más los vamos a convocar. Cars, buenísimo. ¿Quién más? Amelie me envía corazones, besos, Ame, hermosa, te quiero. Bueno, si no hay más preguntas, podemos ir ya terminando el vivo. Cuando tenemos una hora de transmisión, se corta automáticamente. Así que bueno, no tengo más que agradecerles a todas las personas que me estuvieron escuchando. Espero poder haberles aportado algo, sobre todo, ya que ustedes como familia y sus hijos me viven aportando a mí. Muchos aprendizajes. Así que, bueno, me conectan por redes. A todos los que están hoy acá, les voy a decir que acabo de abrir un perfil profesional en Facebook, en Instagram ya están. Me pueden buscar como Autismo y Juego, un camino existencial en ambas redes, y ahí puedo seguir disipando dudas y preguntas que tengan. Me pregunta Karina si puede llegar a ser de interés restringido hablar en dialecto. Sí, claro que sí. 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 De nada, Victoria. Coti, besos. Gaby, los abrazo a todos a la distancia en estos tiempos donde no nos podemos abrazar. Mucha fuerza. Aprovéchense que se tienen unos frente a otros y pueden estar mucho más tiempo juntos. Gracias por haber estado ahí. Gracias Jujuy, gracias el Sur, gracias Uruguay, gracias a todo el país que estuvo ahí y espero haberles sido útil. Gracias Mari por recomendar mi libro. Gracias. Recuerden, librerías El Alep, Alma Calma en Avellaneda, está la página también en Instagram y Facebook. Espacio Cuenco en Berazategui, están las páginas también en Instagram y Facebook. Gracias, Víctor. Abrazo, Gaby. Chau, chau.